Hispana presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa de La Agenda en Red. Comenzamos de nueva cuenta un nuevo reto. Nos dimos la tarea de estar unos días afuera con la gran decisión de dejar de lado ya este programa por los problemas económicos, los problemas que existen para poder transmitir en una forma formal y con calidad este programa. El día de hoy, bueno, comenzamos de nueva cuenta, pero retrasados 10 minutos debido a que tuvimos problemas en la transmisión por vía Facebook. Nos fuimos, estamos por esta transmisión, la estamos mandando al YouTube como Humberto y Duarte, pero también vamos a retomar el link de la transmisión por YouTube y la vamos a poner en el Facebook para que usted nos pueda ver en unos segundos más. Así que, amigos, estamos comenzando con problemas, pero ya estamos aquí de nueva cuenta y tenemos un programa bastante interesante para todos ustedes. Hoy vamos a platicar, quiero adelantarles, del problema de Romero de Champs, el que se va y se tiene que enfrentar con la justicia. También vamos a platicar de cómo está Andrés Manuel López Obrador, bastante satisfecho con esta gran inversión que se está haciendo en la hotelería en México, y que también habla de la gran actividad turística, que se ha acrecentado un buen porcentaje, a pesar de los augurios de los que no lo quieren. También vamos a platicar de lo que pasa aquí en Tabasco con las lluvias, que tiene atemorizada a la población por la gran cantidad que va a caer en nuestro estado en unos pocos dos, tres días, y que tiene también alarmado a las autoridades por consecuencia. También vamos a platicar con la opinión de Jorge Núñez, un periodista distinguido que invitamos, para que hable de un tema que él el día de hoy va a exponerles, será en unos breves momentos cuando él esté con nosotros ya. También vamos a platicar de esta gran tarea que tiene un municipio de Tabasco, en donde va a hacer un convenio, un contrato con una empresa que va a incinerar la basura y va a crear energía aquí en nuestra entidad. Bueno, hay denuncias también en contra de una línea de autobuses que presta servicio en Tabasco, el famoso Transbús, y por último, el video del día. Así que bastante interesante está lo que hoy vamos a platicar con ustedes, si le parece bien. Vamos con este video que retomamos del diario Reforma, para que usted vea cómo está la situación de Romero de Champs. Apapachado y luego distanciado, Carlos Romero de Champs llega al final de una carrera de 26 años frente al sindicato petrolero que ha estado marcado de controversia. Desde el arresto en 1989 de Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, Romero de Champs pugnó por llegar a la dirigencia, que quedó en manos de Sebastián Guzmán Cabrera, quien renunció en junio de 1993. Desde ese entonces comenzaron a surgir al interior del sindicato acusaciones y señalamientos contra Romero de Champs por fraude y abuso de funciones. La mejora en las condiciones de la nación que todos queremos nunca se dará como resultado de la confrontación. En su camino para asumir la Secretaría General, el tamaulipeco desempeñó cargos en el gremio como comisionado nacional, jefe del departamento jurídico, secretario de la sección 35 y secretario de acuerdos. Hemos mantenido nuestro compromiso a lo largo de décadas, no solo en términos del esfuerzo cotidiano y el trabajo diario, sino responsablemente, no comprometiendo jamás el desempeño de la industria a la que servimos. Al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de Champs vio pasar a seis presidentes, desde Carlos Salinas hasta López Obrador,
y a 10 directores de Pemex, incluidos Raúl Muñoz Leos, Jesús Reyes Heroles y Emilio Lozoya. Sin hacer campaña, se ha metido en las listas del PRI para ser 5 veces legislador, 3 de ellas como diputado federal y 2 veces como senador, puestos con fuero que lo apartaron de la crisis generada por el Pemex Gate. Sabemos que solo desde la infinita soberbia o la ignorancia de la historia, puede creerse que el desarrollo de un país o de una sociedad puede ser lineal y permanente. Pero siempre... Con el gobierno de Peña Nieto vio intocados los privilegios del sindicato y Pemex recibió un regalazo multibillonario para cubrir deudas de pensiones con la reforma energética, todo a la par de marcados declives en la producción de la empresa operada por sus agremiados. Tras la más reciente elección del sindicato, Romero Deschamps tomó para sí facultades de la Secretaría del Trabajo al entregar él mismo la toma de nota a líderes seccionales. En 10 minutos, cuando mucho, me voy a permitir entregar la toma de nota a los secretarios generales electos de las 36 secciones que integran nuestra organización. Aunque su última reelección lo tendría en el cargo hasta 2024, todo indica que la era de Deschamps se prepara para un final anticipado. Compañeros todos, unidos. Pues amigos, esto que estamos hoy presenciando es algo inédito en el sindicato petrolero, debido a que desde Joaquín Hernández Galicia, líder sindical que también estuvo muchísimos años mandando ese sindicato a nivel nacional, bueno, después de su destitución y encarcelamiento, bueno, no habíamos visto algo así en casi 30 años. Entonces, hoy, pues debido a la renuncia de Romero Deschamps, pues el sindicato se reunió allá en la Ciudad de México con todos los líderes sindicales, los 36 líderes sindicales de esas secciones, y se dio como un hecho de que Manuel Limón Hernández, quien fungía como secretario del interior del sindicato petrolero, es el nuevo secretario general de ese gremio en sustitución de Carlos Romero Deschamps. Luego de la asamblea de 2 horas realizada a puerta cerrada en la sede del sindicato petrolero, fuentes del gremio informaron que el funcionario del Comité Ejecutivo General fue elegido en ese cargo en base a los estatutos. Las fuentes que el nuevo líder va a atender los puentes con Petróleos Mexicanos para no afectar, dicen ellos, el desarrollo de la empresa. Se estableció que en la encerrona, Romero Deschamps dimitió a su cargo en medio de protestas de algunos líderes seccionales que le exigieron que resistiera a los embates del gobierno federal. Resiste Carlos, gritaron. No obstante, la renuncia fue entregada al Comité de Vigilancia que encabeza Fernando Navarro. De manera oficial, el sindicato no se ha dado una postura sobre la plenaria, pero antes ese sindicato había convocado a una asamblea extraordinaria tras darse a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato petrolero para enfrentar las denuncias por lavado de dinero y también enriquecerse en forma ilícita. Así que el Comité Ejecutivo General del gremio convocó a esta asamblea extraordinaria. En la reunión del pasado miércoles estaba convocado los líderes de las 36 secciones con las que cuenta este sindicato de trabajadores petroleros y los comisionados sindicales. Romero Deschamps, pues usted recuerda, tiene denuncias ante la Fiscalía General de la República, algunas también de la Unidad de Inteligencia Financiera y una más de la Secretaría de la Función Pública. Los informes consultados se refieren que la Unidad de Información presentó sus querellas por un presunto lavado de dinero de Romero Deschamps. También están ahí incluidos familiares por alrededor de 74 millones de pesos. En el caso de la denuncia de esta Secretaría de la Función Pública, se trata de un presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos a través de operaciones en tarjetas bancarias y dinero en efectivo entre el 2012 y el 2018. Mientras tanto, la autoridad procede congelando las cuentas del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, que no ha podido mover dinero de sus cuentas bancarias desde el pasado lunes 14. Allegados al dirigente afirmaron que se encuentran congeladas sus cuentas y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió el requerimiento de información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre las cuentas bancarias de Romero Deschamps, incluso de su esposa e hijos. Así que este tema está bastante
interesante, y hay ya versiones de que hay muy poca claridad sobre el reemplazo de Romero Deschamps. Esta es una noticia de última hora. No se tiene claro si se van a aplicar los estatutos o si se daría el reconocimiento a algunas de las 15 disidencias del sindicato petrolero. Sobre esto, también hoy se filtró de que Mario Rubicel Ross, quien es un líder petrolero de aquí, de Tabasco, de la sección 44, pues de que él es el que va a quedar de acuerdo a lo que él afirma, de que solamente está esperando de que se le dé el reconocimiento oficial por parte de una Secretaría del Trabajo, que es la famosa toma de notas que supuestamente se dio en diciembre del año pasado, y que ahí se eligió a este señor llamado Mario Rubicel Ross Martínez, quien es el que se dice será el secretario general de este sindicato nacional. Todo está muy confuso todavía, no hay mucha claridad con este asunto. Vamos a ver en qué termina este asunto del enfrentamiento que tendrá ya el sindicato en sí mismo, en su interior, y confiamos en que prevalezca el orden y prevalezca la cordura por parte de los que hoy se dicen que ya eligieron a su nuevo secretario general en manos de este señor, quien era el tesorero de este sindicato. Vamos a ver qué pasa con esta situación, y nos vamos rápidamente, si le parece, con lo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su mañanera con relación a cómo está pasando, pues, en este tema del turismo nacional, que va al alza, según lo que se dio a entender y a conocer el día de hoy en la mañanera de Andrés Manuel. Vamos con este video rápidamente y regresamos con lo que pasó y lo que comentó, aparte, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a llevar a cabo esta conferencia y vamos a informarles sobre el avance que se ha tenido en materia de turismo. Está aquí el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y un ejemplo de inversiones que se están realizando en el sector turístico del país. Vamos a escuchar esta exposición y, terminando, abrimos para preguntas y respuestas en temas generales. Entonces, le damos la palabra a Miguel. Si son tan amables, la gráfica. Bueno, en primer lugar quiero presentarles, está Elías Acal, Marcos Acal, Harry Acal, también Marcos Achat, quien es director de Visit México, y con su permiso, señor presidente, en esta gráfica quisiera invitar a un representante de los inversionistas. Esta inversión es de las más grandes que se haya hecho en un hotel en los últimos 30 años. Así que es una buena noticia de la confianza que tienen inversionistas mexicanos en la actual administración del señor presidente de la República. Si son tan amables. Buenos días a todos. Pues, señor presidente, muchas gracias por invitarnos a participar en la conferencia. De igual manera, el secretario Torruco, muchas gracias por considerarnos. El proyecto que nosotros estamos desarrollando está ubicado en Cancún, en la zona hotelera. Es un proyecto de 3,000 llaves. A ver, están con esta otra información, si me permites. Sí. Brevemente, nada más les comento, porque estaba encabezado con la otra. En materia de turismo, de enero a agosto, hablamos de 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6% más que en el 2018. Con 17.150 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.3% más que el año pasado.
En materia de gasto medio, $525.8, que es de turistas internacionales, 5.5 más que el año anterior, y $918.6 de gasto medio de turistas internacionales, 11.5 más que el año anterior. El saldo es positivo de la balanza, $10.694 millones, en la balanza turística 34.7 más que el año anterior. La siguiente, por favor. En materia ya de expectativas de empleo, para el cierre de este datos del tercer trimestre, estamos hablando de 4.326.000 empleos, será 4.4 más que en el 18. Tan solo en esta administración se han generado en materia turística 181.000 empleos más, un crecimiento superior al 2.3% nacional, y el empleo turístico ya significa el 8.8%. Las expectativas de inversión extranjera directa en turismo, sin incluir el monto que les van a dar a conocer a continuación, es de $624 millones, 3% más del total de la inversión directa captada en el país. 25% corresponde a inversión hotelera. 21.134 millones acumulados entre el primer trimestre de 99 al tercer trimestre del 19. La siguiente, por favor. De acuerdo a las tendencias ya que llevamos para el mes de octubre, cerraremos el presente año con 43.300.000 turistas internacionales, 4.7% más que en el 2018, con $24.400 millones de gasto de los visitantes internacionales, 12.13% más. Habrán 23.232 hoteles nuevos ya en total de los acumulados, con el 3% más, con 830.000 habitaciones, 2.7 más. Ese número de cuartos y de hoteles nos ubica en la séptima posición a nivel mundial en lo que es infraestructura hotelera. Este año, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están construyendo 22.000 habitaciones más que en el 2018, y en materia de empleos, ya 4.334.000 empleos, 3.6 más que en el 2018. A continuación, los inversionistas darán a conocer este gran proyecto que ya es una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Como les comentaba, el proyecto. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy importante subrayar que México va bien en lo relacionado con las inversiones en el sector turístico. No se ha tenido ningún problema, así lo afirma. Se están creando empleos desde que empezó el auge en el Caribe. Esta región ha tenido un crecimiento económico permanente en 30 años. El crecimiento ha sido en la Riviera Maya y este se va de un 8 a un 10% anual. Lo único que creció en el periodo neoliberal, afirma el presidente. Estos programas cumplen con todos los requisitos que se exigen en materia ambiental. Se está garantizando que haya seguridad pública en Quintana Roo, así como en todos los centros turísticos del país. Así lo afirma el presidente, aseguró que en el sector turístico no hay estancamiento. La economía nacional tiene un buen desempeño en cuanto a la entrada de divisas en comercio exterior, sobre todo en la industria automotriz de manufacturas. Así que las remesas y el turismo están a la alza en México, de acuerdo con lo que se ha manifestado el día de hoy por la mañana, y que eso da tranquilidad a los mercados, sobre todo a la economía mexicana, que se había vaticinado que íbamos mal. Bueno, lo que hoy se dijo allá en la mañanera de que qué está pasando en Cancún, hay una grandísima inversión sobre un hotel de altísima calidad de estrellas, que hace que la inversión es muchísima, muy alta. Estamos hablando de más de $1,000 millones, y también se está hablando de la cantidad de empleos que se va a generar debido a la construcción de este gran hotel, que va a ser, insisto, de los principales en la Riviera Maya y también en Cancún. Así que esto garantiza
que la cantidad también de turismo pues creció en 86 millones 500 mil turistas que entraron en este año a México. Así que los malos augurios pues ahí se quedan de un lado. Y también aquí en Tabasco, esto es aquí en Tabasco, tenemos que decirlo, pues se nos ha anunciado que viene una gran cantidad, un mundo de agua, debido a que esto se debe a que a partir del día martes, o sea, desde este martes 15, hubo una reunión con la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, que dirige Blanca Jiménez Cisneros, y ahí, al igual que el gobernador Adán Augusto López Hernández, con quien se reunió ayer en la sede de la Dirección Local del organismo en Paseo Tabasco, ahí ellos dos encabezaron esta sesión de este Comité Nacional de Grandes Presas, y ahí se informó de la inestabilidad atmosférica en la región por la entrada de un frente frío y un sistema de baja presión en el Mar Caribe. Esta situación, que se acentuará la próxima semana, podrían provocar lluvias acumuladas hasta por 750 milímetros. Como parte de un sistema de alerta temprana, el 27 de septiembre fue afortunadamente inaugurado aquí en Tabasco, en Comalcalco, el radar meteorológico, considerado un instrumento valioso para disponer de información muy puntual sobre las condiciones del tiempo y tomar medidas de precaución. Debe preocupar en este momento la situación que guardan las obras de protección de nuestros centros poblacionales, específicamente las bardas y bordos de contención. Ahora bien, ¿en qué estado se encuentran estas bardas y estos bordos? ¿Se le ha dado mantenimiento? ¿Están lo suficientemente sólidos y en un buen estado para evitar que el agua se salga de su cauce? Eso no lo sabemos, pero no todo, pues, podremos predecir que pudiera pasar en caso de que hubiera una gran caída de agua aquí en la entidad. Así lo reconoció ayer la directora de Conagua, en conocido diario y también radio, que la compuerta del Macayo ha sido afectada por actos vandálicos. Más tarde precisaría que los daños de esta compuerta ascienden a más de 100 millones de pesos. Y lógicamente, y el asolvamiento del río Carrizal en esa zona, nos preguntamos, y también nos preguntamos, también tenemos que decirlo, que esa compuerta de que está instalada allí, pues si está en condiciones o no está, debido a los daños que sufrieron debido a esta actos de vandalismo. No sabemos cuál es el estado actual. Se informa que cuesta 100 millones de pesos la reparación, pero no sabemos si ya se invirtió y también si ya se logró tener una compuerta pues en buen estado y que controle las aguas que supuestamente vendrán de allá de Altos de Chiapas. También hay una compuerta en Boca de San Jerónimo que controla la entrada y la salida del agua del río Sumacinta, en el municipio de Jonuta. Esta se dice también que está fuera de riel y hay que acelerar su reparación. Nos preguntamos, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora se detectó que está fuera de riel la compuerta de Boca de San Jerónimo? Son cosas que nos quedan pues aquí latiendo de que algo no está bien. Pues hay que agregar además que hay dos situaciones que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que el presupuesto anual que Conagua tenía para Tabasco cayó más de 500 millones de pesos en el 2015, y hoy se tienen solamente para esto 18 millones de pesos para este 2019, lo que implica que las obras de protección hidráulica han dejado de ser prioridad federal. Así que nadie dijo nada antes de este asunto, que es lo preocupante, pero el cambio climático, hay que aceptarlo, ha sido mayor. ¿Por qué no haberse previsto todo lo que hoy estamos comentando de Boca San Jerónimo, del Macayo, también de lo que está pasando en los bordos? Y sobre todo, ¿por qué razón bajó tantísima el dinero destinado para Tabasco para protegerlo de posibles inundaciones? Ahí va a quedar esto, vamos a ver qué ocurre, cómo termina. La autoridad, lógicamente, está haciendo su tarea, está haciendo las reuniones, está pidiendo que la sociedad o la población esté alerta a los llamados de emergencia por parte de Protección Civil, pero insisto,
Eso no es todo. Así que vamos a ir, si le parece bien, a una breve pausa. No se vayan porque tenemos la opinión del periodista Jorge Núñez, quien nos va a platicar del tema de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así que vamos con este player y nos reunimos prácticamente con Jorge Núñez en unos segundos. Segundos. Amigos, ya está con nosotros nuestro invitado, el periodista Jorge Núñez, a quien le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación para que cada día, los lunes, miércoles y viernes, estemos aquí con un periodista distinguido. Hoy está con nosotros Jorge Núñez, a quien agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Humberto. Es un placer estar con quienes nos ven y escuchan del otro lado de la pantalla. Muy bien, esperamos que estemos técnicamente bien. Ahorita nos lo van a informar, ¿todo bien? Bueno, vámonos con la nota de hoy, la noticia de hoy, la columna de hoy de Jorge Núñez. Adelante, Jorge. Bueno, pues quiero platicarles algo muy interesante. Yéndose por la libre, determinados suspirantes a la rectoría de la OJAT están jugando con fuego al no tomar en cuenta la comunidad universitaria, tan celosa en estos tiempos de su autonomía. Es porque no conocen el grito de guerra de la comunidad universitaria, ese que dice: no despierten a Juchimán. Algunos pretendientes a la rectoría están alterados, se han atrevido a crear campañas negras contra quienes pueden ser sus más fuertes rivales a la hora de crear la terna que se enviará a la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios, esto es allá por enero del año entrante, a principios de enero para ser más precisos. Los menos beligerantes se están valiendo de asociaciones civiles creadas ex profeso para granjearse adhesiones figuradas, es decir, que no son reales. En cualquier caso, son 5 los que están en la recta final por la rectoría de la OJAT. Tenemos a Rubicel Cruz Romero, a Egla Cornelio Landero, a Guillermo Narváez Osorio, a Miriam Carolina Martínez López y a Fernando Ravelo Hartman. Dentro de este grupo, hay quienes suponen que el gobernador hará uso del dedazo para designar al sucesor de José Piña Gutiérrez. Pero Adán Augusto se ha encargado de dejar bien claro el respeto a la vida interna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La sabia decisión del morenista contrasta con lo realizado por sus dos más inmediatos predecesores, el priista Andrés Granier Melo y el perredista Arturo Núñez Jiménez. En el primer caso, el químico quiso meter a chaleco a la fuerza a Rodolfo Campos Montejo y al final acabó humillado. El titular del Poder Judicial entró en la terna final, pero terminó avasallado por José Piña Gutiérrez.
Cuatro años más tarde, en 2016, Arturo Núñez lo intentó con Wilber Méndez Magaña, entonces secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Como Granier, Arturo Núñez también fracasó en la intentona y Piña logró reelegirse por cuatro años más. En ambos casos, la OJAT hizo valer el respeto a su autonomía, algo que nunca había sucedido en los viejos tiempos del PRI, en los que el huésped de la Quinta Grijalva designaba, sin la mayor resistencia, al rector. En los tiempos de la 4T, Adán Augusto, el gobernador, ha sabido deslindarse con mucho de sentido común de ese proceso, aunque algunos suspirantes a la rectoría pidan lo contrario. Ciertamente, la OJAT busca mantener esa sana autonomía recién ganada desde que José Piña venció a los dos candidatos del oficialismo. Por subestimar a la comunidad universitaria, tanto Rodolfo Campos Montejo y Wilber Méndez Magaña despertaron al Juchimán y acabaron haciendo el ridículo. Esperamos que esta vez no suceda lo mismo. Muy bien, Jorge, buena columna sobre todo lo que está pasando en esta nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde pues vienen tiempos muy bastante interesantes, sobre todo, ¿quién puede quedar como rector de esta de nuestra alma mater? Sí, pocas veces se había visto realmente que la caballera estuviera tan gorda, la caballada estuviera tan gorda, como decimos en Tabasco, en México, respecto a los aspirantes. Una de las aspirantes es la directora de la División de Ciencias de la Salud de la UJAT, otra aspirante es secretaria de la Secretaría de Viabilidad y Movilidad, otro aspirante es secretario de Educación, otro aspirante es secretario administrativo de la UJAT y otro de ellos es el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, que es Fernando Ravelo Hartman. Es decir, estamos viendo realmente que hay aspirantes muy serios, con mucho prestigio, con mucha seriedad, y es ahí donde realmente ha habido una estira y afloja muy importante de intereses, de poder, y es ahí donde algunos han tratado de inmiscuir al gobernador, cuando lo que realmente sabemos es que el mandatario estatal ha dicho públicamente y en privado que él se va a abstener de meter mano, de poner el dedo, y que va a dejar que sea la propia comunidad universitaria la que decida, lo cual creo que nos parece lo más sano en estos tiempos en que realmente ya la ciudadanía ha aprendido a hacer valer su voz y su voto. Bueno, lo que me llama la atención es que todos están en activo, todos son parte de la comunidad universitaria, no son gente que están afuera, que van a entrar como ha pasado, y esto pues creo que hace más interesante todavía esta elección. Todos ellos son gente de probada capacidad, de probado prestigio, como tú lo mencionas, efectivamente, Humberto. Todos ellos van a dar clases aún, son profesores de muchísimos años que tienen ahí establecido un gran prestigio, y por eso mismo es que tiene esta elección esa particularidad especial. Realmente en anteriores procesos hemos visto que se mencionan algunas personas y no sabemos muchas veces ni de dónde vienen ni qué son. Ahora no, ahora se trata realmente de pesos pesados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y por lo mismo se ha vuelto muy interesante. Recordemos que la elección se llevará a cabo en los primeros días de enero, tendrá lugar la elección del nuevo rector, que estará por cuatro años, con posibilidad a una reelección. Es aquí donde realmente los sindicatos, la comunidad estudiantil, los profesores, pues realmente desde que hace ocho años se intentó imponer a Rodolfo Campos Montejos por parte de Andrés Granier, y luego, como platicaba hace un momento, de Arturo Núñez con Wilber Méndez, fueron dos fracasos muy rotundos de los gobernadores, que realmente no pudieron, a pesar de la fortaleza que tenían como mandatarios estatales, lograr imponer su voluntad sobre lo que realmente fue la decisión de los universitarios. En este caso, afortunadamente, el gobernador Adán Augusto de Morena ha sabido estar a la altura de las circunstancias y se prevé desde luego que él va a respetar esa autonomía, esa libre decisión de la comunidad universitaria. Bueno, muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jorge, que estés con nosotros y que hayas dado esta opinión. No quiero que sea la última vez que estés aquí en este programa, porque vamos a hacer un programa similar a lo que estamos haciendo el día de hoy. Siempre que haya una opinión de un prestigiado periodista sobre un tema toral para Tabasco. Te agradezco mucho tu opinión y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a un video que quiero que usted vea. Es muy importante. No lo pase, por favor.
Es un video sobre una empresa coreana, la cual incinera la basura y aparte de ello genera energía y no deja rastro en el medio ambiente. Es una triple importancia que tiene esta empresa, que se va a instalar en Tabasco, que se va a instalar en Huimanguillo pronto. Vamos a verlo y después nos quedamos platicando con ustedes sobre el tema de esta maravilla de planta que se tiene ya contemplado instalar aquí en Tabasco. 500 years. 500 years is the number of years it takes this thing to disappear. This is a snack bag. You open it, you eat the chips in a minute, and throw the plastic bag in trash. In most countries, this trash sits for hundreds of years waiting to decompose in a landfill. But in a small Asian country, they figured out a way how to make trash disappear in one day. For the first time ever, I want to show you the full, hidden, exciting journey of trash in Singapore. Singapore is a tiny country. It's this big and it has no space for trash. So here is how they got rid of it. First, they collect the entire country's trash from here, here, and here and drive it to this big building to burn it. Inside this incineration plant, there is a fire that burns 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. And this 1,000 Celsius degrees fire eats the trash away and generates heat and energy to light up thousands of homes. From our incineration process, we harness the heat to generate electricity. But here's the crazy part. This fire behind me doesn't even hurt the environment. When you burn trash, it generates toxic smoke like this one. And these guys filter out the smoke in a complicated process to make it so clean, cleaner than the air around you. So this chimney at an incineration plant emits clean air. The air come up from the chimney is smaller than 1 micron. Which is very, very clean. By now, 90% of the trash disappears in a couple of hours and the remaining 10% turns to ash. This ash, just like the smoke, is toxic. They take it and ship it far away to a man-made island where they dump all of it into a special water that doesn't touch the ocean water. And there, ash stays underwater forever, hidden from everyone. This process is so clean, the corals are still alive, the jungles are still green, and the animals are still around at that island. In other words, Singapore collects trash, burns it, creates electricity, filters out the smoke, hides the ashes underwater, and makes this trash bag disappear in one day instead of 500 years. Every country could handle your trash and mine the same way Singapore does, then we would have a much cleaner world. A world where this snack bag doesn't exist for more than one day. See you next week. Pues amigos, amigos, acabo de usted ver lo que va a pasar en Tabasco en muy poco tiempo. El día pasado, viernes, estuvo con nosotros el presidente municipal de Huimanguillo, el licenciado Carmen Torruco Jiménez, José del Carmen Torruco Jiménez, quien nos hizo el favor de darnos una entrevista y aquí, en este programa, dio la primicia de qué es lo que está pasando con esta instalación de esta planta. Voy a resumir rápidamente el tema. Se trata de una empresa coreana que, gracias a la intervención de un tabasqueño, de un contratista, el ingeniero Ervin Méndez y Duarte, quien tenía ya un poco de tiempo, casi año y medio, con esta empresa coreana, bueno, vienen a instalar a Tabasco dos plantas de esto que acaba usted de ver aquí, y la otra va a ir a Cancún. Esta empresa solamente va a instalar tres incineradoras
de basura en el país. Dos de ellas aquí en Tabasco. Eso es lo bueno. La inversión que se tiene contemplado después que en noviembre se firme ya el convenio en firme para que comience la tramitología, para que se instale esta empresa, que inclusive quiero decirle que es ecológica 100%, bueno, como usted vio en el video, esto se va a dar en noviembre. Bueno, la inversión de esta empresa es de 100 millones de dólares. Esto va a costar. ¿Y de qué se va a tratar este contrato? Bueno, de que toda la basura que se genere en el municipio de Huimanguillo, hasta las zonas más lejanas, incluso hasta la Villa La Venta, que se tira la basura a cielo abierto en todos lados, esta empresa está comprometida bajo contrato de recolectarla toda y de traerla a la planta para que ahí se incinere y genere energía, que esa energía la van a vender a Huimanguillo, si les conviene, lógicamente, a la ciudadanía, en precios más baratos que la da hoy, actualmente, la Comisión Federal de Electricidad. Va a ser una competencia lícita, va a ser una competencia de verdad, que le va a convenir, lógicamente, a la gente de Huimanguillo. Pero aparte de ello, esta inversión, lógicamente, va a generar aproximadamente 800 empleos directos para que también sea una forma de aliviar el problema del desempleo en esta demarcación municipal. Y lo otro es que van a entregar como donativo esta empresa coreana por la apertura y la inversión ahí en ese municipio, que no le va a costar nada al municipio, que quede muy claro, va a dar como una donación, una unidad deportiva y también una universidad, la construcción de una universidad. Son cosas que de verdad hay que reconocerle tanto a la persona que hizo el contacto con esta empresa coreana como al presidente municipal de Huimanguillo, José del Carmen Torruco. Gracias, presidente, por habernos dado la exclusiva de esto que acabamos de ver. Este video nos llegó afortunadamente el sábado. No sabemos cómo cayó con nosotros, pero exactamente ese video dice lo que va a pasar en Huimanguillo con esta planta. Así que felicidades a Huimanguillo. Hay un buen presidente y hay una buena opción de evitar el desempleo con esta empresa coreana que llegará a implementar esta importante planta que sirve para incinerar la basura y que además no va a generar ninguna contaminación en sus chimeneas, porque también trae, como bien dice usted, ya lo vio en ese programa, en ese video, trae esta forma de liberar los humos ya en una forma limpia totalmente. Ingeniería coreana para terminar pronto. Así que nos vamos con la queja, la denuncia. Este programa es diferente porque aquí vamos a darle voces a las personas. Nos vamos con esta denuncia que se dio en Facebook, en que una ciudadana, a la cual le damos pues las gracias, porque vamos a pronunciar lo que escribió en Facebook, que dice así: qué lamentable situación pasamos los usuarios que tenemos la necesidad de usar el transporte colectivo Transbús de la ruta Indeco Palacio Infonavit Atasta. Solamente hay 3 camiones en servicio en una ruta que es muy larga el recorrido. Pasan cada hora y si bien nos va, si no llueve, pues puedes llegar pues seco a tu trabajo. Si no, se va usted a mojar porque los asientos después de la lluvia o durante la lluvia se mojan porque los vehículos están en muy mal estado, los parabrisas están rotos. Bueno, hay que decirlo, dice la señorita que subió esto. ¿Quién nos va a atender? En la ruta Indeco Méndez, es otra ruta pero corta y hay más transporte, dice ella. En la ruta Indeco a Cachapan quitaron el Transbús y metieron combis. ¿Qué pasa? Como dice la canción del Buki, ¿a dónde vamos a parar?, dice esta persona que nos dio esta información por Facebook. Bueno, pero ¿qué hay detrás de ese servicio después de tanto tiempo? Este servicio tuvo 135 unidades y hoy apenas cuentan con 2 corredores con 25 camiones y en mal estado. Además, hay más de 100 unidades obsoletas estacionadas que no se mueven. Un dirigente llamado Salomé Cárdenas en una ocasión dijo que fue lo que encontraron cuando llegaron a dirigir esa empresa. Eso fue a como le dejaron pues en esas condiciones. Y también de ahí llevan pues
reparando las unidades en donde pues logran meter a circulación algunas de ellas, pero no es suficiente para darle a los usuarios el servicio que merecen. Señaló que en las anteriores administraciones aniquilaron totalmente el Transbús y ocasionaron que hoy se carezca de unidades para operar y se tenga que recurrir incluso hasta la SCT de Tabasco a que pedirles apoyo para que le den entrada a otras unidades más. Destacó que al no poder brindar sus servicios al 100%, la SCT le logró dar en ese entonces que habló este señor Salomé a 4 unidades para que cubrieran algunas rutas en el corredor, sobre todo 27 de febrero. Pues la demanda cada día aumenta más. Pero ya pasando de estos temas que dicen qué pasa, lo que ocurre es que las unidades están en muy pésimo estado y que se tiene que resolver de una vez por todas esta situación. Los transbuses o meten mayores vehículos o simplemente se hacen a un lado. Ellos exigen que se les paguen 60 millones de pesos, no sé si es anual o es mensual, pero ellos piden esa cantidad que supuestamente el gobierno está, entre comillas, obligados a que entreguen ese dinero para coadyuvar a que no aumenten el pasaje. Así se manejan las cosas en Tabasco. Esperamos que algún día esto pase y sea una historia que ya no se vuelva a repetir. Y también tenemos, ya para terminar el programa, y agradecerle muchísimo a ustedes, que si nos hacen el favor de compartirnos el día de hoy, que entramos tarde, desafortunadamente por un problema que tuvimos con Facebook, en que nunca pudimos entrar por ahí, nos fuimos por la otra vía, nos fuimos por mi cuenta de YouTube, Humberto y Duarte, ahí desde ahí estamos transmitiendo, y el link lo estamos pasando al Facebook para que usted pueda tener esta transmisión en vivo, totalmente en vivo. Quiero pedirles pues disculpa por esta anomalía de entrada. En lugar de entrar a las 7, nos retrasamos 10 minutos, pero fue algo involuntario, falla del Facebook, no sabemos qué pasó, espero que no sea un complot, con eso me conformo. Y si es así, bueno, pues ojalá que el próximo día, viernes a las 7 de la noche, nos volvamos a reunir aquí con ustedes, ya en una forma puntual, tratando de que esto ya no vuelva a suceder. Por último, si les gustó el programa, les ruego que los comparta. Y si está usted por YouTube, pues simplemente suscríbase al canal de Humberto y Duarte YouTube y toque la campanita para que cuando usted esté por ahí distraído, inmediatamente le avise de que ya estamos otra vez al aire. Vámonos con este video, que es bastante interesante, y nos despedimos para ya volvamos a vernos, le insisto, el próximo viernes a las 7 de la noche en La Agenda en Red, por este canal de TV Hispana y también por YouTube y Facebook Live. Vamos a ver este video, es importante. 10, 12 años desde que pagamos 70 pesos por un café, que es agua, con un endulzante que hace daño. O sea, no es un tema de dinero, es un tema de decisión y de conocimiento. ¿Por qué la pizza es más cara que la tlayuda? Si el ingrediente de las tlayudas es muchísimo mejor. No es que México no tenga dinero para pagar productos orgánicos. La pregunta es en qué estamos pagando. El 30% de la dieta nacional está en botanas. Y es un tema muy sencillo. O sea, si toda la gente que está aquí en las montañas produce manzanas y toda la ciudad consume muchas manzanas que traemos desde Washington, o sea, 3.300 kilómetros, y están costando el 70 pesos el kilo cuando la manzana local está en 30, algo está mal. ¿Por qué estamos trayendo manzanas de lejos cuando podemos generar todos esos kilos que vendemos anualmente en riqueza en todas las zonas montañosas de la ciudad? Hoy tenemos marcas de donas extranjeras que cuestan 30 pesos, pero no pagas más de 10 pesos por una galleta de pinole, donde es mucho más sana, se produce a 30 kilómetros para allá y no tiene nada de químicos. Una caja de chicles cuesta 25 pesos, cuando una caja de chicle orgánico cuesta 35 pesos. Se corta el árbol del chico zapote, sale la sal del árbol, esa savia se acumula, luego se cuece, luego se saboriza y todo ese dinero se queda en comunidades mayas que necesitan los grandes árboles para que el chicle se haga. Si no hay árboles, no hay chicle. Tú dime, ¿qué chicle comes? ¿El que protege la selva o el que viene del petróleo? Entonces es muy sencillo. Si no reforestamos y si no abrimos más parques, la temperatura del planeta va a cambiar y ahí la comodidad se acabó. ¿Qué vamos a hacer el día que no llueva? Si todo el país vive del temporal, ¿qué plan, qué apoyo, qué Secretaría de Bienestar va a poder contener a una población rural migrando porque no hay agua? ¿Y qué va a pasar con eso? Violencia, migración. Si queremos realmente invertir en la paz social, tiene que ver con el campo.
Un día no nos despertamos y apareció el cambio climático, lo fuimos construyendo. Porque pensamos que La Vanguardia era un centro comercial iluminado, que había 24 horas, que las manzanas venían en bolsas de plástico y se veían monísimas. Y La Vanguardia es que salgas a tu casa y cortes tú la fruta. Modernidad es que tú salgas de tu casa y el agua del río sea la que uses para tu casa. Lujo es conocer el rostro de quien te sirve la comida. Gourmet y lujo es saber quién tejió tu camisa, quién siembra tus tortillas. Lo que estamos viviendo en México es el contrario, lo más tercermundista. Sí pago bien por el arroz, pero lo pago en sushi. Y un plato de frijoles no sube de 15. Es que el tema me pone muy sensible, pero... O sea, yo creo que en un país donde desaparece gente a lo bestia. Hace 30 años los niños en Querétaro podían salir a la calle. Ahora ni en Querétaro, ni en Aguascalientes, ni en Guanajuato. Si hoy por hoy tu hijo lo tienes que cuidar más que hace 30 años, entonces esto no fue modernidad. Podremos tener aeropuertos más grandes, podemos tener edificios más chingones, ¿no? Pero en esencia, cada vez más tenemos que voltear a ver cuando llegamos a nuestra casa que no se nos acerque nadie. No hay profesión que sirva si no hay agricultores. Esta es la labor más digna porque es la que le da de comer a todos. Y aquí la perdimos. Si nosotros no empezamos a atacar ese racismo gastronómico, no vamos a poder empatar esa visión de reconstruir el tejido social. Hasta que tú no vas, ves el elote así y le quitas las hojas y te lo comes ahí y ves las mariposas y huele a tierra. Te eriza la piel eso. O hasta que ves que el jiote que sale del maguey lo usan para hacer las casas y que las hojas del maguey se usan para la barbacoa. Gracias a eso se hicieron los mecates y sin los mecates no hubiera habido barcos. ¡Bendita planta! Pasan sexenios y las cosas no terminan de cambiar y ni cambiarán porque no lo va a cambiar el gobierno. Lo vas a cambiar tú con tus hábitos alimenticios. Lo vas a cambiar tú si decides descubrir el bosque que está al lado de tu casa y hacer algo por él. Lo vas a cambiar tú. Y no se trata de que todos seamos perfectos. Se trata de que seamos muchos imperfectos. Que hagamos lo que imperfectamente podemos. Mientras hay un desaparecido en este país, no estamos bien. Mientras haya gente migrando por obligación y no por decisión, no estamos bien. No hay manera de que un árbol no se tarde 15 años en crecer. Si los cortamos, se van a tardar 15 o 30 años en regenerar. Esto ya es un consumismo demasiado. Sí estamos decidiendo si construimos o destruimos un mundo. Es una cosa de cambiar hacia dónde estás mirando. De cambiar la energía hacia donde estás actuando. Tal vez no cambiamos el mundo, pero sí nos cambiamos a nosotros. Y por favor, lo que hago. Únete a Freelennial y transformemos al mundo en comunidad. Pues amigos, este video lo pusimos porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación y creo que tiene mucho que ver con el cambio de actitud, no de usted nada más, sino de muchos, muchos miles de personas que deben dedicarse un poquito más a lo que es el cambio de alimentación, tratar de no comer frituras, de no tomar refrescos embotellados, de no comprar ese café que vale 70 pesos en una empresa transnacional. Simplemente usemos, consumamos lo que nosotros producimos y también, ¿por qué no?, que podemos sembrar incluso en nuestros jardines, como hacen allá en Estados Unidos, que la mayoría de las personas que tienen un poco de jardín en sus casas, ahí ponen su huerto, ahí cultivan sus tomates, sus zanahorias, aunque usted no sé si lo crea, pero así pasa. Así que vamos a darle nada más los pocos saludos que tengo, porque estamos, le insisto, por YouTube, estamos por Facebook, pero estamos en grupos. Como hay muchos grupos que fue compartido este programa, pues no sé por dónde estará usted, si me mandó por uno de ellos algún comentario. Pero usamos aquí el grupo, un grupo de entre varios que tengo, que dice Carlos Sergio Vale, dicen, métanlo a la cárcel, me imagino que hablan de Romero de Champs. Fernando Romero dice, lo van a enfrentar desde otro país, o sea, se va a fugar. A Gerardo Alonso, los representantes de las tres secciones petroleras, del sindicato petrolero, son los grandes capos y delincuentes. Te vendían gasolina robada, no te daban el litro y te la subían cada mes, y todavía hay gente que los defiende. Gerardo Alonso dice, el guachicolero número uno es priista y se apellida Romero de Champs. 56 años en el PRI, 56 años en el PRI, 34 años sin iniciativas en el Congreso y 48 años robando en Pemex, y lo peor, que esta persona tiene fuero, tenía fuero. Recuerde usted que ya desde el año pasado dejó de ser senador. Gerardo Alonso dice, hijo de Romero de Champs, se pasea en lujoso Ferrari en Mónaco. Gerardo Alonso dice, se busca esta ratota asquerosa, y pone una foto de Carlos Romero de Champs. También dice,
que ¿por qué no estoy detenido? Pues la ley no castiga a las omisiones porque somos rateros, no ignorantes. Nosotros hicimos nuestras leyes, así dice. Hay varias fotografías que nos mandan de memes, sobre todo la gallina de los huevos de oro en Pemex, dice. También Gerardo Alonso. La verdad que Gerardo Alonso trae muchísima información con esos memes. Dice, ¿qué decimos? Venezuela está al borde del caos. Y sale un Ferrari, Carlos Romero de Champs, con una gran bolsa de dinero. Y dice, cerrada, una gran bolsa verde, dice Pemex, y un logo, un signo de pesos. Así que agradezco muchísimo a las personas que tuvieron a bien pues mandarnos este tipo de información. Le insisto, el problema es muy simple, muy sencillo. No pudimos transmitir directamente por Facebook, no podemos saber cuántas personas nos hicieron el favor de sintonizarnos el día de hoy, pero vamos a informarnos apenas termine el programa. Ahí vamos a sacar la información. Y gracias, amigos, por habernos acompañado en esta noche, la primera vez, con este nuevo esquema de programación que esperamos que le haya agradado. Muchas gracias a los amigos aquí, a Carlos, a Samuel, quienes hacen posible la transmisión en esta edición del día de hoy, y a usted, sobre todo a usted, por habernos acompañado. Esperamos, insisto, que si les gustó el programa, nos hagan el favor de compartirlo, y también si nos ven por Facebook, pues ahí le pone like, y si nos ve por YouTube, ahí le pone usted suscribirse y la campanita, famosa campanita, para que se pueda oprimir y usted pueda ser avisado apenas estemos al aire. Gracias, amigos, hasta el viernes a las 7 de la noche, y agradezco muchísimo la intervención aquí en este su programa de Jorge Núñez, un periodista distinguido de Tabasco, quien nos dio una muy buena interpretación de lo que está pasando en nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hasta la próxima, amigos, buenas noches y que le vaya bien. TV Hispana presentó Esta fue una producción de TV Hispana.